En el año 315, al emperador romano Constantino le da un infarto. Sus guardias entran a la habitación y se dan cuenta de que todavía no está muerto. Pero mientras él se encontraba inconsciente, Constantino relató que tirado en el suelo, su espíritu estaba flotando en el aire. Y es ahí donde él observa cómo todo su palacio se empieza a desfigurar, como si su palacio se cayera en pedazos. Luego solamente queda el cielo y la tierra. Sin embargo, el cielo es absorbido por un intenso color rojo. La tierra se convierte en un lago de fuego con desierto, y de pronto está en este terrorífico lugar que es enorme y horrible, al que describe como el infierno. En ese instante se da cuenta de que frente a él hay dos horribles demonios grises que tienen a una persona acostada en un asador. Los demonios están cocinando a la persona viva y al mismo tiempo comiéndosela. Los gritos de dolor eran terribles. Un demonio caníbal mira a los ojos a Constantino con mucha maldad, le sonríe y le envía un beso con la palma de su mano, como diciéndole que el siguiente al que le pasará esto será él. Constantino huye corriendo y logra alejarse del peligro por unos minutos. Ve que a pocos metros de él hay una cabaña, pero para poder llegar debe cruzar un río de lava. Con mucho dolor y sufrimiento llegó hasta la casa. Se da cuenta de una cosa bastante extraña. El líquido del supuesto río no era de lava, sino que este era ácido pintado de color rojo, algo bastante sospechoso. Constantino entra a la caverna y se da cuenta de que este lugar era un sitio horrendo, pues era una especie de calabozo en forma de vivienda donde muchos humanos eran torturados de maneras repugnantes. Esto lo supo porque al ingresar ahí había muchos seres vivos que estaban completamente desfigurados por las heridas infringidas por los demonios. Ellos estaban tirados en el piso y eran decenas. Aquí era castigada la gente normal por cosas ridículas. En ese momento baja una pantalla en la que se muestra a una mujer de piel rosa con cabello blanco, de aspecto facial muy desagradable, y le pregunta: ¿cuál nivel irás tú, Constantino? Porque apenas estás en un nivel muy básico de maltrato. La diabólica mujer le explica al rey romano que existen 15 niveles de castigo. Mientras esté en un nivel más alto, la tortura recibida será mucho peor. Constantino ya estaba muy nervioso y angustiado porque se imaginaba lo que le iba a pasar. Constantino sale de ahí, nuevamente sigue su largo recorrido en el infierno cuando de pronto un demonio deforme de 50 centímetros se le acerca con unas tijeras muy grandes para cortarlo. Docenas de demonios de todo tipo lo persiguen. Constantino llega a una especie de callejón sin salida que era un muro gigante. Él está acorralado por todos los demonios que se acercan lentamente para capturarlo. Pero en ese momento el rey Constantino se da cuenta de que del muro donde se encuentra recargado vienen ruidos extraños. Así que toma una piedra y golpea el muro. Lo perfora haciéndole un hueco y en lo profundo de este se encuentra un botón rojo. Él oprime el botón y en ese momento los demonios caen al suelo. Le sale chispas del cuerpo a los demonios y al final explotan en pedazos. Y se da cuenta de que estos no eran cuerpos naturales biológicos, sino que eran robots. De igual forma, el supuesto infierno donde se encontraba era un laboratorio con escenografía 3D. Él observa que detrás de los caídos muros se encontraban dos seres reptilianos que eran los que manejaban a los robots y toda la instalación.
Los reptiles, al verse descubiertos, presionan una palanca y se abre una compuerta, y el alma de Constantino sale por la puerta y mira que afuera hay un paisaje hermoso, pero siendo consciente de que se encontraba en alguna nación de la tierra. El país era Corea del Norte. Constantino pone su mirada sobre lo alto de una colina, donde ahí hay un árbol muy colosal. Sobre la madera del árbol había una puerta de acero abierta. Era el mismo lugar del que había salido. Constantino despierta acostado en su cama y, sin perder nada de tiempo, empieza a escribir en una carta la verdad sobre el infierno, en la que declara que el infierno era un simple laboratorio. Constantino esconde la carta para que esta información quede registrada. Mientras tanto, él se da la tarea de informar a la población, pero los senadores de Roma quieren impedirlo, pues no quieren que se sepa la verdad, pues el Imperio Romano perdería muchos ingresos y seguidores. Tachan a Constantino de traidor a Roma, y estos, como castigo, deciden venderlo a una red de prostitución manejada por hombres gays. Constantino intenta escapar, pero es capturado y nunca se vuelve a saber nada más de él. Constantino no pudo ser asesinado en el infierno, ya que el infierno no existe, pero en cambio en la tierra le fue mucho peor, lo que nos demostraría que no tenemos que estar esperando el infierno, pues ya vivimos en él. Y los demonios reales son los seres humanos. Y es increíble porque los humanos están superando a los extraterrestres en maldad. Quizás muy pronto la raza humana se convierta en la más cruel y degenerada que exista en el universo.